Pues ya estamos aquí, jueves 13 de agosto, a ver si nos dan un respiro las tormentas. La Rioja Directo, edición verano, 1 de la tarde, les acompañamos hasta las 2 y como les decimos, los que no nos dan ningún respiro son el número de contagios que vamos conociendo día a día, 32 nuevos contagios en las últimas 24 horas y eso hacen ya que se eleven a 75 positivos en lo que llevamos de semana. Cabe recordar, no hace falta que se lo recuerde a todos ustedes, la importancia del uso de la mascarilla, por supuesto también del distanciamiento social, del lavado de manos y de las mascarillas. Nos va a ocupar ese tema una parte de aquí, de comienzo del programa, porque bueno, ya lo saben, ahora es obligatoria en, yo creo que en la totalidad de nuestras comunidades autónomas en nuestro país. Aquí en La Rioja lo es desde hace ya unas semanas y de hecho si salimos a la calle, si no nos ponemos mascarilla o si incluso no hacemos buen uso de ella, podemos ser sancionados. ¿Qué les parece a los riojanos estas sanciones? Hemos salido a la calle, preguntando. Pues creo que si la gente es irresponsable y no cumple las normas, deberá aprender de alguna manera. Yo creo que todos tenemos que ser responsables y la única manera de que esto se cumpla es con sanciones, pues bienvenidas sean, ¿no? Es un poco como conducir al volante y cumplir con la velocidad. Pues si la gente no sabe hacerlo de otra manera, pues tendremos que hacerlo así. Que hacen muy bien que la policía sancione. A mí me parece fenomenal, porque yo creo que la deberíamos llevar todos y es una responsabilidad al final de todo el mundo. Entonces, si se sanciona por lo que se hace mal, a mí me parece bien. Hombre, pues yo opino que para entrar en sitios cerrados y así, en autobuses o en establecimientos, me parece bien, pero que, por ejemplo, por el Parque Lebre o por sitios abiertos, me parece absurdo, vamos. Pues a mí me parece muy bien, ¿eh? Porque esto, pues eso, es que hay que respetar, nada más. Lo que no se puede hacer es que la gente vaya por ahí, que unos nos estemos sacrificando, ¿eh? Para que otros, pues, pasen del tema. Bueno, yo creo que al final la tónica, quitando alguna de las opiniones que no coincidían con el resto, pero la tónica es que la gente está de acuerdo con esas sanciones, con el uso de la mascarilla en espacios públicos incluidos. Tenemos con nosotros hoy al jefe del grupo de la UPR de la Policía Nacional, Eduardo Villar. Muy buenas, Eduardo. Buenas. Esta es un poco la tónica. Al final, el sentimiento de la gente, aquí en La Rioja por lo menos, yo creo que es la de asimilar y saber que el uso de la mascarilla no es que sea obligatorio, sino es que sirve para cuidarnos y no contagiarnos de esta pandemia, ¿no? Somos conscientes de ello. Sí, efectivamente. La sociedad en su conjunto creo que es muy consciente del problema que tenemos encima. Creo que es consciente también de que el uso de la mascarilla es una medida fundamental para evitar la propagación de contagios. Y sobre todo la sociedad riojana yo creo que es ejemplar en este aspecto porque ha tomado una conciencia muy clara de ello y es una de las que mejor cumple. Ahora vamos a hablar de este uso de mascarillas. Sí que me gustaría, ya que te tenemos aquí, Eduardo, es hablar de nosotros, ¿no? Como riojanos, cómo nos hemos comportado. No hablamos de este momento, en el momento que nos encontramos actualmente, con la obligatoriedad del uso de la mascarilla, sino en fases pasadas, en ese confinamiento y en esas fases de desescalada. ¿Hemos sido ejemplo en los riojanos? Supongo que siempre están aquellos que... Hombre, hemos vivido una situación muy difícil y en el momento que se decretó el confinamiento, que todo el mundo entendiera que tenía que estar en su domicilio era difícil, pero aún así la sociedad riojana lo ha cumplido de manera extraordinaria. O sea, la gran mayoría de personas ha cumplido esto. Solo eran unos pocos los que realmente utilizaban alguna excusa extraordinaria o hacían uso de ella de manera desproporcionada para salir al domicilio, y muy poquitos los que incumplían. De hecho, tenemos un montón de imágenes que habéis puesto vosotros en relación a Logroño vacío completamente, la calle Laurel o otras calles de Logroño míticas que siempre tienen mucha gente y que no tenían esa población circulando por ahí, estaban completamente vacías. Entonces, esto sin la colaboración ciudadana hubiera sido imposible, vamos. Eduardo, hemos visto, han pasado por aquí todo tipo de profesiones en estos días. Siempre hablaban eso de reinventarse, de cómo ha cambiado esta pandemia su trabajo. A vosotros no me lo quiero imaginar. Habrá cambiado desde el principio todo lo que hacíais. Reinventaros también, en cierta manera, ¿no? Sí, efectivamente.
como cualquier profesional que tiene relación con los ciudadanos, en nuestro caso también, pues hemos tenido que volver a reactivar una serie de cosas que no hemos hecho nunca. O sea, enfrentarnos a una situación de este tipo en la que teníamos que tratar con personas a una distancia de seguridad de 1.5 metros sin poder acercarnos, cuando muchas veces necesitamos acercarnos a un ciudadano. ¿Qué medidas de protección debemos de tomar que realmente sean efectivas para proteger nuestra salud y la del ciudadano con el que vamos a operar? O sea, realmente eran unos protocolos de actuación que eran completamente nuevos, que no dio tiempo ni siquiera a desarrollar y que casi tuvimos que innovar. Entonces, bueno, pues al final yo creo que ha salido bastante bien. Llegó, ahora sí, esa obligación del uso de mascarillas aquí en La Rioja. ¿Esto fue progresivo? ¿Empezasteis avisando, que hemos visto muchas veces, antes sí se avisaba en muchas actuaciones, en la fase de desescalada, con el tema de la mascarilla se empezó con avisos o ya directamente se empezó a sancionar? Bueno, realmente la normativa ya lo hizo de manera progresiva, porque la normativa nacional estableció que la mascarilla era obligatoria en determinados supuestos de establecimientos cerrados, al aire público o al aire, cuando no podríamos guardar esa distancia de seguridad, y luego fue la normativa autonómica la que estableció el uso de la mascarilla en todo momento, con una serie de supuestos de excusa, que excusaban de uso, pero la gran mayoría de los momentos. Entonces, ese uso progresivo de la mascarilla, tampoco la ciudadanía tenía conciencia de cuándo exactamente entraba en vigor, porque las normas no todo el mundo las lee en el boletín oficial correspondiente. Entonces, sí que es verdad que desde el primer día que se entró en vigor la norma, empezamos a avisar de que era necesario el uso de la mascarilla en todo momento y a informar. Estuvimos un tiempo, unos días, haciendo esto con mucha cautela y con mucho cuidado para que la gente tampoco se molestara, y a partir de ahí, ya la gente que ya tenía conocimiento y sabía que había que hacerlo, empezamos a sancionar, evidentemente. ¿Con qué infracciones os estáis encontrando a día de hoy? ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, realmente la infracción más común en relación a las medidas del COVID ahora mismo son el uso de la mascarilla. Los establecimientos están siendo ejemplares a la hora de tomar las medidas, e incluso establecen los responsables medidas adicionales a las obligatorias. Entonces, bueno, creo que hay veces que van incluso más allá de lo que establece el mínimo la norma. ¿Y cómo reacciona la ciudadanía? Vemos a veces en noticias más nacionales, no te hablo aquí de La Rioja, incluso internacionales, que hay gente que no lleva bien que se le llame la atención, por lo que sea. ¿Aquí cómo nos comportamos ante vuestras sanciones, avisos, o llámalo como quieras, nos revolvemos o acatamos? Como norma general, ya digo, directamente el ciudadano la cumple, la interioriza y la cumple voluntariamente. Son unos pocos los que les cuesta más porque no, a lo mejor no están de acuerdo con la norma, pero en cuanto ven la presencia policial o reciben un requerimiento nuestro, enseguida cumplen. Son muy poca gente, muy poca, pero vamos, numéricamente en relación a la población casi despreciable, aquellos que realmente luego no tienen una reacción positiva a la hora del llamamiento a que se pongan la mascarilla. ¿Podríais escribir un libro de excusas de por qué no lleva usted la mascarilla o por qué la lleva usted así? La gente es ingeniosa. La gente normalmente sí que se busca unas excusas muy curiosas. A nivel de mascarilla son muy normales, pues el uso de la salud, el que estaba agotado y cansado, estaba respirando. Bueno, son excusas que más o menos son normales dentro de lo que se puede encontrar. Como excusa, tenemos una muy buena de aquella vez que en el confinamiento, de una persona que se acababa de pasear una mascota y era un pez, en una pecera, o sea, que salió a los medios de comunicación. Sí. Bueno, después de ver eso, yo creo que ya nada me va a sorprender. La verdad es que somos pícaros aquí, la verdad. Vamos con los jóvenes, ese colectivo, lo hemos hablado también esta semana, está un poco en el punto de mira. ¿Vosotros consideráis que en ellos está el punto de mira, que son ellos los que menos en este momento están acatando estas normas? Bueno, los jóvenes en sí, yo no creo que sea el colectivo que haya que estigmatizar como el culpable del incumplimiento de las normas. Hay un número de jóvenes, evidentemente, como mayores, que incumplen las normas, pero igual exactamente en mayores que en jóvenes. No vemos una situación en la que los jóvenes incumplan más. Sí que es cierto que llevan una vida social más activa, por regla general, pero eso no quiere decir que incumplan más. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y sí que es cierto, bueno, estábamos hablando antes de comenzar Eduardo y yo, bueno, vemos muchas imágenes también, no hablo de La Rioja, pero que también de los botellones y del ocio nocturno al final, igual es un poco menos controlable. Aquí, ¿cómo se está desarrollando esa actividad, tanto de botellón como de ocio nocturno, en discotecas, bares? Bueno, lo que es estas imágenes que vemos suelen ser imágenes que pertenecen a otros territorios. En lo que es en la zona de La Rioja, en concreto en Logroño,
sí que se hace botellón, pero podemos hablar de un botellón que son un número reducido de personas, no es tanta gente la que hace el botellón, y luego están establecidos en una zona al aire libre y se establecen por grupos reducidos y utilizando la mascarilla. Entonces, al final el botellón no es una preocupación principal, porque si la gente que va al botellón consume a una distancia y toma y lo hace con la mascarilla puesta, evidentemente pues no es un problema. El problema es la relajación que tenemos, no solo en el botellón, sino en el botellón, en una terraza cuando estamos tomando un café, en una comida con un amigo, etcétera, etcétera. Esa relajación que tenemos en ese momento es el problema, no solo de los jóvenes, sino también en otros ámbitos distintos. El ocio familiar está dando también muchos problemas en este sentido. Y hablaba, Eduardo, del tema de las terrazas. Es cierto que también ese punto es un punto clave donde muchísima gente, como dices, se relaja. Me voy a poner también, que nos sentamos en una terraza y que ya este gesto de bajarnos la mascarilla, incluso algunos que se la suben, que es algo normal, un poco tenemos la excusa de que estamos consumiendo y ahí, como decíamos, nos relajamos en el uso de la mascarilla. Os estáis encontrando, ¿no? Eso es. El hecho de que yo pueda llevar una mascarilla y la pueda retirar para consumir, no es óbice para que durante el tiempo que no consumo yo la lleve puesta. Hay que tener cuidado con esto porque hay gente que cree que puede consumir y estar cerca de la persona que tiene enfrente. Uno debe de llevar la mascarilla puesta por salud propia y ajena. Y una vez que la voy a retirar para tomarme el café o lo que sea, pues a lo mejor tengo que tomar distancia o tomar una distancia a esa persona o no hablar en ese momento y volver a tomar la mascarilla para volver a hablar. Si nosotros acabamos quitándonos la mascarilla y tomando durante todo ese rato el cafecito mientras hablamos, que somos propensos a eso, no conseguimos nada con ello. Eduardo, pues vamos a acabar la entrevista. Me gustaría que, como jefe del grupo de la UPR de la Policía Nacional, diese su mensaje a la población. En estos momentos, además, yo creo que estamos ya, de hecho, muy preocupados por los datos que aquí en La Rioja están aumentando día a día. Como desde la Policía Nacional, ¿qué consejo nos darías? El consejo es que se tomen todas las medidas posibles por parte de cada uno de manera individual y a conciencia, evitando cualquier tipo de contagio con otra persona y contacto social. Mantener la distancia y el uso de la mascarilla en todo momento. Y por cierto, para acabar, tenéis también mucho trabajo de asegurar que la gente que ha dado un positivo, que ha estado en contacto con un positivo, cumpla esos confinamientos, esas cuarentenas. No, en realidad la gente está cumpliendo más esas cuarentenas, sí que se están cumpliendo. Se establecen controles en ocasiones muy puntuales sobre situaciones muy concretas, pero no es una de las cosas que nos está dando trabajo en este momento. Pues muchísimas gracias por haber venido a La Rioja Directo, Eduardo, y que no tengáis mucho trabajo, que eso serían buenas noticias. Eso es, muchas gracias por venir. Oye, que nos vamos a otro punto de La Rioja fantástico para relajarse un poco, y eso que el otro día les tocó, como les contábamos aquí en La Rioja Directo, una tormenta, casi huracán, que les asustó mucho a todos aquellos que se acercaron al Club Náutico del Rasillo. Como decimos, un lugar que nos está visitando mucha gente, no solo de La Rioja, sino también de fuera, y en el que podemos encontrar multitud de actividades acuáticas, además con todas las medidas de seguridad. Vean. De Calahorra. Hemos venido de Pamplona. De Logroño. Pues de Villamediana. Nosotros venimos de Navarra, de Cabanillas. Este año hay muchísima gente de La Rioja, más que nunca. Gente que dice que no había estado aquí nunca, gente de La Rioja Baja, gente de la zona de Santo Domingo, de Haro, que les cuesta un poco más venir. Y luego, por supuesto, toda la gente, como siempre, los habituales del País Vasco. Y luego empiezan a venir ya, que se acerca el mes de agosto, pues también toda la gente de Madrid y de Barcelona, que son los clientes habituales de siempre. La norma habitual de este año. La gente no se ha ido de vacaciones, la gente le da miedo salir fuera y esto evidentemente se ha convertido absolutamente en la playa de La Rioja, como nunca. Pues desde el clásico paseo familiar en pedaleras de cuatro plazas,
Luego pasamos ya a una vertiente un poco más deportiva, que son las piraguas, individuales y dobles, las tablas de paddle sup, que están súper de moda. Y luego ya para la gente un poquito más experta y que ya tiene un poco de conocimiento, pues serían las tablas de windsurf y la vela ligera. Desinfectamos todo, trabajo extra, por supuesto, pero hay que desinfectar cada chaleco, cada remo, cada embarcación después de cada uso, unas con un producto y los chalecos con otro producto especial, tanto para los chalecos como para los trajes de neopreno y las licras. Hay mucha gente hoy, sí, pero bueno, ayer hubo más, pero bien, bien, tranquilicos. Que la gente se pasa de las boyas, alguna tirita y nada, poca cosa, poca cosa. Hasta que no pase nada, aquí tranquilicos. Es más cómodo porque no está la plataforma y porque tenemos los límites más, pues que está todo más limitado y así, y nos prevenimos bastante. Bueno, más que hoy, llegamos todo el fin de semana. Venimos en autocaravana y a disfrutar el fin de semana. Pues esta es la segunda vez que venimos este verano. Este año sí. Antes sí que veníamos pues casi todos los fines de semana, pero a pasar el día, porque no teníamos la autocaravana. Veníamos a pasar el sábado o el domingo. Sitio de baño seguro para las niñas, naturaleza y cercanía, que es de donde estamos. Pues mira, tenemos tortilla de patata, unos pimentitos del piquillo frititos con ajitos, un poquito de jamón, queso, y ahora estamos en el vermú. Pues muy bonito, nos habían hablado muy bien de esto, que tenía su sol, su sombra, socorristas, todas las instalaciones, baños, y entonces pues hemos venido a probar. Uh-huh. Y nos quedamos ayer a la noche, hemos venido en camioneta, nos quedamos ayer a la noche a dormir y perfecto, disfrutando el día. Sí. Pues para nosotros sí, estamos a una horita de aquí, más o menos, de Iruña vienes aquí por la autovía, carretera buena, y eso, al llegar a la noche, pues el parking vacío, estamos aquí arriba, bajamos de 50 metros. Pues ya ves, un poco de embutido, un poco de fruta para picar y nada, luego igual comeremos en el sitio porque nos han dicho que también se come muy bien aquí, menú del día, y igual comemos ahí. En las piscinas ahora están cerrando los aforos y es una historia, se complica, entonces hay mucha gente, pero bueno, nosotros siempre con la furgoneta rodamos, pero sí que por el tema del COVID, pues, estar más cerca de casa, entonces no salimos tanto, sí, y hemos preferido venir por sitios así, sí, un poco más de naturaleza que ir a la playa, que igual se masificaba más. O... Pues estamos en una casa rural y hemos venido a bañarnos. ¿Soléis venir al Rasillo? Yo sí, porque tengo coche. Yo no. ¿Los colegas? Yo no, la verdad, poquito. Segunda vez que vengo, la verdad. ¿Y qué os parece? Bien, es muy guay. Un sitio muy bonito. Por estar también cerca y así, mejor. Exactamente, ha sido por cercanía, porque estamos en la casita rural y hemos dicho, a ver qué hacemos ahora por la mañana, pues echamos a pegar un baño, así quitamos un poco los males, claro. La verdad es que es un sitio en el que se puede venir a disfrutar del agua y además de que el perro también esté en el agua, que les encanta, sobre todo por lo menos a este. Nosotros vinimos ayer por primera vez y como viajamos con casa móvil, pues aquí súper bien, la verdad, sobre todo por la perra, porque está todo muy capado para poder moverte, que se bañen, con lo que disfrutan los perros bañándose y demás, y aquí hay mucha libertad, siempre con respeto, por supuesto. Pero tienes la sombra, tienes el sol, te puedes bañar, es un sitio tranquilo, está ideal. Nosotros repetiremos seguro, vaya. Nosotros venimos a primera hora,
que es cuando menos gente hay, estamos ya cuando se empieza a masificar un poco, lo replegamos a casa y ya nos vamos para casa. Pero al principio el sitio es ideal para, sobre todo para disfrutar, y más este año que está el pantano bastante lleno. El año pasado estaba, había que andar lo menos 30 metros más para poder llegar al agua. Sí, por supuesto. Es más, ayer vinieron, porque estábamos nosotros aquí, vinieron su hermana y otra pareja de amigos y echamos aquí el día. Ellos se marcharon, pero también volveremos, vamos, como está mandado, y sobre todo por ellos. Esto es el paraíso para las mascotas, la verdad. Pues sí, señores, señoras, con lugares como ese contamos aquí en La Rioja para relajarse, perdón, para incluso acudir con nuestras mascotas, comer y, como decimos, disfrutar de esas actividades acuáticas que nos ofrece el Rasillo. Y de un sitio donde relajarse nos vamos a un sitio donde no se relajaron. Eso fue el año pasado, al concurso de paellas de Tirgo. Impresionante el nivel de las paellas, ya saben que se les puede echar casi de todo, inventiva, pero tengan cuidado porque a alguno le han dado bien, como Arguiñano, por echarle chorizo a una paella, pero no, en Tirgo, chorizo no. Vean qué paellas se curraron el año pasado. Buenos días. Empezamos el reportaje con los campeones del año pasado de las paellas de Tirgo, que este año está el nivel entonces muy alto, ¿no? Está muy alto, está muy alto. ¿Estás repitiendo la receta del año pasado? Sí, más o menos sí. ¿Sí? Sí, más o menos. ¿Qué tenemos? A ver, cuéntanos. Pues un poco de todo, un poco verdurita, un poco conejo, pollo, pues de todo un poco. ¿Y los mismos del año pasado también coméis este año? ¿Se ha animado alguien más? Nosotros los mismos. ¿Cómo que es la? La primera. ¿La primera paella que des en tu vida o así Cago para en mi gente? Vida, nunca hemos hecho. Nos ha fallado el chef, de que todos los años hacía, está de vacaciones, así que... Bueno, pero a mí me han dicho que llevas en la sangre genes ganadores del concurso de paella. Sí, siempre lo gana todo. Yo madre. No sé cómo lo hacen, dice que es tongo, pero... Mira, yo paso, ganaron el primero y el tercero. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser esto? Oye, y luego concurso de tortillas, todo lo gana. Sí. Sí. Pues oye, algo de mano habrás heredado tú, ¿no? Bueno, es que no lo practico mucho, entonces... Ya. Oye, ¿y de qué estás haciendo? Porque esto es que parece más que una paella, parece un rancho, está como cociendo... No, que tiene que soltar todo el juguillo. Estamos haciendo una paella de verduras con pollo. Vale. Pero eso, ahora tiene que soltar todo y ahora echaremos enseguida el arroz. ¿Y cuántos vais a comer? ¿8 o 10 así? 6. Ah, 6. Lo que pasa es que hacemos más para el tupper. De mañana. Importante. Hemos hecho el sofrito sin más y tenemos aquí ahora reposando un poquitín para echarlo con la carne. Pero te veía muy afanado, no, repartiendo todo. Quitar trozos que se nos habían quedado un poquitín grandes. ¿En eso te estabas afanando? ¿Claro? Sí, sí. Que tenéis aquí un nivel ya de hacer paella. Lo intentamos, nivel nada, lo intentamos hacer bien, nivel nada. O sea, esto está, claro, esto no es el fuego, esto está parado ahora mismo. Estamos calentando agua y luego, sin más, ya empezamos. Hay que calcular un poquitín, pues para las dos, para que no se nos pase mucho. Claro. Calcularle un poquitín, ahí está el misterio, pero nada más. Y aquí estáis los dos, mira, aquí está el otro, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Cuéntanos, madre mía, una manera de echar sidra sin tener que derramar nada, ¿no? De la Leti, sobre todo a lo grande. Echa para que te veamos cómo se echa. Mira, mira, lo colocamos ahí, a ver, a ver. Y... Bueno,
bueno, como lo vean, esto es lo de Asturias. Es asturiana, es asturiana. Es asturiana la sidra y estará cojonuda entonces, fresquita. Oye. Un traguito si queréis. Llevo desde las 9:30. Esto tienes que ir despacio, despacio, despacio. Muy despacito. Eso. Me parece que lo único que has hecho tú es coger la pala y venir ahora a dar vueltas. Pero más que nada que... Acabas de llegar, dice por ahí. He visto la prensa, he visto la prensa. Y ya, aquí que te has venido. Hombre. Bueno, pues ahora te tocó decirme qué ingredientes lleva esto. Pues esto, mira, lleva es una base de carne, ¿vale? Y pollo. Carne de cerdo y luego vamos a nuestro ingrediente mágico, que es el brasileño. Ese no lo podemos decir, está claro. Ese va a ser el toque que nos va a hacer ganadores. Exacto. ¡Ganadores! Oye, ¿y el caldo este que es para echárselo luego? Claro, hay que calentarlo un poquito, primero. Pero este caldo es casero, ¿lo habéis hecho? Pues, joder, desde las 8 de la mañana que llevo, ahora que te pego. Mira, tienes una clase tú, que no veas tú. Que te han dejado aquí con las dos paellas, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué es lo que estás preparando? A ver, que huele muy bueno, bien. Bueno, yo no estoy preparando, el cocinero ha desaparecido, ¿eh? Eso suele pasar, ¿eh? No te preocupes, que estamos acostumbrados a eso. Os comento, vale, claro. Vamos a hacer dos. Una va a ser limpia de arroz con pollito y un sofrito de cebolla, ¿vale? Para los nenes. Vale. Y luego la de los mayores va a contener pues todo tipo de marisco, va a ser con mejillón, va a ir unas almejas, se le va a echar un poquito de chivie de pota, que se le dice, el caldo de pescado y algunas cositas más. Oye, con secreto. Lo tenéis todo muy bien montado, ¿no? Habéis traído una pérgola y cuadrilla, todo, pues, ¿ves? Mayores, pequeños. Sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Y cuántos os vais a juntar? Estamos unos 24 o 25, entre mayores y pequeños. ¿Y todos los años os juntáis la misma cuadrilla? Más o menos, ahí arriba, entre 20 siempre estamos, no fallamos. ¿Y qué hacéis en fiestas? Bueno, nosotros tenemos que decir que no somos de Tirgo. Somos de Cuzcurrita de Río Tirón. Bueno, de aquí al lado. Está ahí al lado de... En el mismo surco del Río Tirón nos encontramos. Qué mal, ¿eh? Mal digo por ver esas paellas a estas horas, que la verdad es que el hambre aprieta, incluso con moscas incluidas que hemos visto por ahí, que no matan gorda, que más da, más en el campo todo vale. Señores, nos vamos a publicidad, volvemos ahora enseguida, en unos minutos, con citas musicales, con Lucía y el Lerdo. ¿Quiénes son ellos? A la vuelta lo vemos.